Desde Argitan queremos dejar bien claro que en Baracaldo ninguna agresión se va a quedar sin respuesta. Sean fiestas, vacaciones, no vamos a mirar para otro lado. No vamos a dejar que las agresiones contra las mujeres se conviertan en algo que se pueda dejar pasar. Que pasen por noticias de sucesos, cuando es la pandemia del machismo lo que está detrás de cada ataque. Por ello, reivindicamos la autodefensa feminista, tanto individual como colectiva, para defendernos. Instamos también a hacer una reflexión colectiva, especialmente a los hombres, sobre cuáles son los motivos de las desigualdades y discriminaciones estructurales que vivimos las mujeres. ¿Cuáles son sus privilegios como hombres en esta sociedad patriarcal y cómo esto genera múltiples violencias sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos? También queremos decir que estamos hartas de la hipocresía que se gasta el Ayuntamiento de Baracaldo, que usa la violencia contra las mujeres para sus campañas publicitarias, además de usar de forma partidista y manipuladora el protocolo de respuesta pública para su autobombo e intentar desmovilizar a los agentes sociales y a la ciudadanía, mientras que por detrás nos encontramos con un vacío en lo que se refiere a recursos y sensibilidad para ayudar a las mujeres que lo sufren, eludiendo así sus responsabilidades.